bonito día, queridos amigos. Yo soy Carlos Lang, mejor conocido como Carlos, para refrescar, para donde carecito. Si tú empiezas a agarrar un poquito más de cariño. El día de hoy vamos a hacer algo muy interesante. En alguno de los episodios pasados hicimos el unboxing de esta belleza. El Omega Speedmaster Pro, o sea, el Moonwatch. Y el día de hoy, por primera vez en la vida, estoy seguro que es la primera vez. Creo que tú y yo somos los únicos que tomamos fotos en el canal, ¿verdad? Sí. ¿Nada más? Sí. ¿Nada más? Qué triste, ¿no? Bastante triste. Pero el día de hoy van a cambiar las cosas. Como ustedes bien saben, este canal se trata de compartir siempre con ustedes arte, foto, viajes, aventuras. Y el día de hoy, muy improvisadamente, invité a Coco, mi querida Coco, una gran fotógrafa que admiro muchísimo. Ella se dedica mucho más como a foto, que es como editorial. Editorial y retrato. Más fashion. Ajá. Y es muy particular su visita aquí, porque su trabajo es bastante organizado. Siempre tiene mood board, siempre hay estilistas, maquillistas. Y aquí estamos improvisando, como siempre. El mejor plan es que no hay plan. Entonces, el día de hoy invité a Coco a colaborar para que también conocieran su trabajo y que vean cómo funciona y trabaja un gran fotógrafo. De moda, bajo presión y todo improvisado, a ver cómo te va. No, pero es que Karen me avisó, fue ayer, literal. O sea, como ayer. Que ya, de una. Juan, sin pensarlo. Sí, casi sí. Siempre es así, ¿no? Sí, casi o siempre. Sea, Karen es así, siempre me lleva a las carreras, pero siempre hacemos el trabajo. Yo creo, ¿no?, que así, te digo un mensaje mío, lo ves y dices, no. Ya que me va a pedir y en cuánto tiempo el deadline. Pero digo, primero hay que ver cómo trabaja, hay que ver cómo funciona. Por primera vez creo que ahora me toca modelar y a ti tomar fotos. La idea es que este reloj tiene una gran personalidad en diferentes versiones. La primera es un poco más aventurera, exploradora, viajera. ¿Qué opinas de este look? Está increíble. Solo siento que le hace falta algo. Cambiaría a lo mejor los pantalones. Ok. No, sí, ahora sí. ¿Sí funciona? Sí, ahora sí. A ver, quiero usar como un angular para que te veas super fashion. Ahorita vamos a hacer un testeo de luces, obviamente. Quiero hacer una sesión con luz fuerte y le pedí a Karen que me oscureciera la cueva, literal, porque necesitaba que no me interfiriera ninguna luz de afuera. Entonces, ahorita lo que estoy es testeando luces para que me dé como la intensidad que quiero. Por ejemplo, algo muy extraño es que Coco no me dirige. Ya me encanta dirigir. Ya cuando los veo como perdidos, ya los ayudo, pero dejo que los modelos sean ellos. Muy cool. Esta puede quedar. O sea, ¿ya viste el brillo que le dan el borde? No. Ajá. Pero justo belleza. Aquí. Qué galanazo, a ver. ¿Cómo ves? Me gusta. ¿La crees o no? No, sí. Se ve muy chistoso esto. Parece como un malo de una película. Llevo 140 años haciendo esto. Lo heredé de mi papá y mi papá de su papá. Extrañamente, para poder poner el extensible, que es el de astronautas, les recuerdo, si no han visto el episodio pasado, que es donde hicimos el unboxing de este bello reloj, vayan a verlo, link en descripción. Para este, únicamente tiene que estar así el reloj. Y posteriormente encontrar las instrucciones de cómo poder adaptarlo. Aunque las instrucciones vienen en la caja. Pero siempre es más rápido verlo en video. ¿Es el astronauta? Es el astronauta.
Pero, o sea, da muchas vueltas porque pues el traje astronauta es mucho más grande. No sé, ¿qué opinan de un estilo así? No, no me desagrada, pero creo que no me sentiría muy a gusto de salir así a la calle. Voy a bajar un poco esto porque quiero que esto se oculte con tu cabezota. Okay. O sea, lo que estamos intentando es que la luz que está atrás es un Godox 200. Coloqué el difusor y va a quedar totalmente iluminado. Es como si viniera cara desde un túnel muy, muy iluminado. Como que literal está bajando de la luna. Y este, ese es el efecto que queremos hacer, un efecto un poco más futurista, acorde al traje que tiene, las luces. Pero bueno, todo ese experimento, ensayo de error, veremos qué pasa en edición. Así que, pues nada. Demasiado loco, o sea, esta luz está increíble, ¿verdad? Sí, creo que sí, lo que había. What the... Y esto ya se quita. ¡Qué locura! Bueno, queridos amigos, pues este vaquero galáctico se despide de ustedes. Mi estimada Coco, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? En Instagram como @cocoduciel. @cocoduciel y en tu página de internet, como tú dices, www.cocoduciel.com. Muchísimas gracias por venir. Gracias. ¿Cuál fue tu outfit favorito? El último. ¿El último? El último. Sí, bien, el último. Realmente. Era que... Intentamos hay muy buenos resultados, ¿no? De concepto y salió muy, muy chido. ¿El tío Memín? El último también. Chido. Y yo creo que no es nada lo que tienes en tu fit. Acostumbrado, no, nada. Es... Yo creo que esta chamarra no la uso desde que voy a snowboardear. Pero muchísimas gracias por venir. Aprendí demasiado gracias. De ti el día de hoy. En verdad te admiro muchísimo. Síganla en redes sociales. ¿Y qué más, Coquito? ¿Algún consejo para alguien que va empezando con iluminación artificial, con fotografía de moda, editorial? ¿Algún consejo? Cero frustración, de verdad. Esto es un camino que la gente se frustra muy rápido o pierde, como dice, la confianza. Siempre va a haber en el camino muchos tropiezos y te van a hacer sentir como muy pequeño. Pero lo importante es como aprender, tener como la humildad de decir, bueno, no sé hacerlo, enséñame, aprender de todos, de todo y en cada momento. Y siempre divertirse, no ver esto como un trabajo, sino como algo muy bonito con el cual puedes realmente vivir y pasarla bien, viajar, conocer personas, es me algo encanta. Súper bello esto. Me encanta, me encanta. Tengo, yo creo que más de 10 años tomando fotos y hoy aprendí muchas cosas que en muchos años no había aprendido. Muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado este episodio. Queridos amigos, si quisieran saber más nuevamente de alta relojería, de foto de moda, de ver a Coco Duciel en el canal nuevamente, no olviden decirlo en los comentarios e igual platícanos cuál fue su outfit favorito. Nos vemos la próxima. Bye. Chao.